Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Dile al que tienes al lado: wow, hoy viene algo tremendo. Díselo. Y le viene algo tremendo. Y eso que viene es para ti. Y para mí también, dile. Dale un aplauso al Rey. Bien, yo considero que Cielos Abiertos es una iglesia de fe, de gente de fe, de personas de fe que le han creído al Señor. ¿Amén? ¿Cuántos le han creído a Dios? ¿Cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? ¿Cuántos de aquí pueden decir: yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe? Levántame tu mano ahí. Vamos, díselo. Di: yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe. Amén. Aunque algunos creen que tienen fe, han logrado pocos resultados en su vida en general. La Biblia dice en Santiago: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La fe no se demuestra únicamente con palabras, no se demuestra con teoría, se demuestra con la práctica, con resultados, con acciones que logran un impacto con la conquista de nuevas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Con la expansión constante de lo que hacemos, de lo que nosotros hacemos. Yo sé que tal vez tú has podido lograr o hayas logrado algunas cosas buenas en la vida, pero nuestro camino no tiene fin. Nuestro camino, el camino que tú tienes por recorrer, no tiene ni fin ni tiene límites. Así que yo quiero que tú ahora hagas un autoexamen de cuántas metas has mejorado o has superado en este año. Porque una de las cosas con las que Satanás siempre quiere venir contra nosotros es poniendo límites a nuestra vida. Límites: esto no lo puedes hacer, esto es demasiado para ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quiero hablarte hoy de cómo romper los límites, de cómo romper esos límites que no te están dejando avanzar, que no te están dejando llegar a un nuevo nivel, que te han dejado estancado donde estás y no estás experimentando algo nuevo, algo refrescante en el Señor. Que no estás experimentando, no estás alcanzando lo que quizás desde hace tiempo ya deberías haber tenido en tus manos. ¿Por qué? Porque hay algo que te frenó, una barrera, un límite. Una de las maneras en las que tú vas a poder romper los límites es visualizando lo que Dios te dijo al final de la meta. Lo que Dios te dijo que iba a hacer. Visualizando la planificación de la meta. Dios le dijo a Abraham: toda la tierra que ves, di conmigo, que ves, que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. En otras versiones dice: voy a darte toda la tierra que alcances a ver, o toda la tierra que abarca tu mirada. A Josué le dijo: les entregaré todo lugar que toquen sus pies. En otras palabras, Dios nos está diciendo: hasta donde alcance tu mirada, hasta donde alcance tu visión, tu fe, hasta allí
tú vas a poder llegar. Debes poner en una visión todo lo que Dios puso en tu corazón. Y entonces debes ir hacia tu futuro. Debes ir hacia allí, hacia ese lugar que tú has visualizado. Y comenzar a verte tal cual Dios dijo que iba a hacer contigo. Como el Señor te dijo que sería. Tienes que visualizarte, debes de visualizarlo, comenzar a verlo, comenzar a trabajarlo en tu espíritu, en tu mente, y comenzar a caminar. Este sitio en el que estamos, Dios nos habló y nos dijo que extendiéramos nuestras estacas. Estábamos en Adeje, en un sitio pequeño, pero Dios nos dijo: ensancha tus estacas y no seas escasa. Y nos dijo: moveos hacia este lugar. Claro, llegamos aquí, para nosotros esto era inmenso. Pero nosotros le creímos a Dios. Y nosotros nos visualizamos. No teníamos ni el dinero, no teníamos ni los recursos. Pero ¿sabes lo que teníamos? Una palabra y fe. Pero la fe sin obras no vale de nada. Yo podía haber dicho: ah, bueno, sí, Señor, gracias, gloria a Dios, aleluya, y quedarme todavía allí. Y esperar que alguien llegase y dijese: ah, he bajado del cielo para darte la llave de la nave que tengo para ti en tal sitio. Pero así no funciona la fe. La fe tiene que tener una chispa que te mueva. Que comiences a moverte, visualízate y muévete conforme a lo que Dios te ha dicho. Dios nos lo dijo, nosotros nos movemos. Y fuimos con mucha fe. Hablamos con la dueña del local y le dijimos: dinos, es esto, más esto, hay que dar tanto, hay que hacer tanto, X. Y nosotros: ok, no hay problema. Como si tuviéramos todo eso, ¿no? Y bueno, no importa. ¿Por qué? Porque en el banco de la fe somos archirrecontramillonarios. No tenemos problemas, porque mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Y no fue que yo me levanté por la mañana y me lo inventé de venir a este lugar. Fue Dios quien me mandó. Y si Él me mandó, Él me va a capacitar. Pero no me quedé parado. No me quedé esperando. No dije: bueno, si el Señor quiere, Él me lo hará llegar. ¡No! ¡No! Dios te da una palabra, muévete. ¿Qué tiene el pueblo que clama? Le dijo a Moisés: dile que marchen. Dile que marchen. Porque hay una parte que es de Dios, pero hay otra parte que es nuestra, que acciona, abre el mar delante nuestra. Hay una parte que es de Él, que es abrir el mar, pero la parte nuestra es accionarlo, porque es por la fe, di conmigo, por la fe. Entonces tenemos que empezar a caminar en la dirección que el Señor nos mostró. Nosotros caminamos por fe y hoy tú estás aquí sentado. ¿Por qué? Porque hubo una persona que dijo: Señor, yo te creo. Si tú dijiste, tú lo vas a hacer. No importa lo que mis ojos vean, importa lo que tú has dicho. Y cuando Dios habla, se ejecuta. A pesar de tus circunstancias. ¿Tú te crees que a Dios le importa? ¿Tú crees que para Dios es un problema tu circunstancia? ¿Crees que Dios dice: uy, ¿cómo lo voy a hacer? Mira cómo está este. ¿Cómo lo hago ahora? Yo pensé que... A Dios no, para Dios no es un problema. Al revés.
cuanto mayor problema tengas tú, más se va a glorificar Él sobre tu problema. Cuanto mayor problema tienes tú, más va a ser la gloria de Dios sobre tu vida. A Dios le encanta eso. Dios es el Dios de los imposibles. A Él le gusta. Entonces, cuando Él te da una palabra, esa palabra es tu llave, es tu rema. Esa es tu... Pero si yo llego, si a mí me dan algo, y eso que me dan, yo no lo pongo a funcionar, sino que lo guardo y digo, bueno, Dios sabe, Él sabe, Él, si Él quiere, Él lo hará, si Él quiere, Él lo mandará, si Él quiere. Y andamos muy religiosamente diciendo, si Él quiere, pero no nos accionamos, no caminamos, no metemos el pie en el agua, no comenzamos a accionarnos. Habían 12 en la barca, solo uno se bajó. Y el que se bajó logró caminar sobre las aguas. Los otros 11 se quedaron en la barca. Uno pudo haber dicho, se hace, no es lo mismo, no es lo mismo ser de los 11 que ser el que se bajó. Porque bueno, el que se bajó caminó y llegado a un punto se hundió porque quitó la mirada de Jesús. Pero mejor es, después de haber pasado todo eso, poder decir, ¿sabes? Yo sé lo que es caminar sobre las aguas. Que no decir, hombre, yo conocí a uno que caminó sobre las aguas. Es diferente, ¿verdad? O sea, es diferente estar dentro de la barca y decir, ah, yo conocí a uno que caminó sobre las aguas. Que ser el que caminó sobre las aguas. Dios te está llamando a caminar sobre tus imposibles. Dios te está llamando a que visualices a Jesús y según lo que Él te dijo, comiences a caminar. No te quedes dentro de la barca, porque dentro de la barca no vas a poder caminar sobre lo sobrenatural. Sí, estarás seguro dentro de tu seguridad, pero no podrás experimentar lo que Dios tiene para ti. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Es como un arquitecto. Mira, un arquitecto, antes de trazar las líneas, primero visualiza lo que va a hacer. Él visualiza, tiene la visión de lo que quiere. Y una vez tiene la visión de lo que quiere, él lo plasma con unas líneas en unas hojas. Y después eso lo lleva a la práctica. Se moviliza para llevarlo a la práctica y al final ves el edificio. Ajá. Ves lo que se hizo. Pero antes de hacerlo, han tenido que visualizarlo. Nosotros somos los arquitectos. Tú y yo. Dios te da una visión, pero tú tienes que ser la persona que se acciona, lo visualiza, lo plasma y se pone a ello. Y Dios es el que te va a dar todo lo que te hace falta para aquello que Él te dio, para aquella visión que Él te dio de tu vida, tú la puedas llevar a cabo. Es Él el que se va a encargar de proveerte los materiales, pero vas a ser tú el que se ponga en acción para llevar a cabo lo que Dios te dio, lo que Dios te dijo que tenías que hacer, la idea, el sueño, la visión. Así que vamos a levantar nuestra mirada. Amén. Vamos a levantar nuestra mirada para ver todo el horizonte que Dios tiene para nosotros. Vamos a llegar lejos. Y nada tiene por qué detenerte, nada tiene por qué detenernos. Vamos a ir por todo el territorio que Dios ha asignado para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale el aplauso al Rey. Otra de las maneras es
no quedarnos estancados en lo viejo y lo conocido. Hay personas que no se mueven de donde están. ¿Por qué? Por miedo al fracaso. No se mueven de lo que conocen, de lo seguro, por miedo a fracasar. Las cosas que aprendimos, que vivimos, que logramos, tal vez fueron buenas para aquel momento preciso, para aquel momento justo. Y hoy quizás sean un hermoso recuerdo. Pero Dios nos creó para encarar nuevos y grandes desafíos en todo tiempo. Dice, ¿Dios va de qué? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que la gloria y la victoria de ayer ya no vale. Tienes que disfrutar de la gloria y la victoria de hoy, porque Dios tiene una nueva gloria y una nueva victoria para ti mañana. Amén. Lo que logramos fue un escalón para hoy poder llegar a muchos más resultados. Pero fue eso, fue un escalón más. Porque Dios es amplio y generoso. Así que no nos vamos a quedar estancados. No nos vamos a quedar estancados. Tenemos que ir por mucho más, por cosas más grandes y nuevas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él lo tiene para ti y para mí. Así que tienes que salir de lo fácil, tienes que salir de lo cómodo, tienes que salir de lo conocido y comenzar a meter el pie en el agua e ir hacia lo desconocido. Porque la seguridad de lo conocido, la seguridad de lo conocido es el fracaso de lo que todavía no has conocido. Cuando tú te quedas en la seguridad de lo que conoces y no te mueves, estás fracasando en lo nuevo que Dios tiene para ti. Porque como no entras a lo nuevo, no puedes experimentar lo mejor de Dios para tu vida. Porque ya has dado por hecho que donde estás, estás bien. Pero Dios quiere que te sacudas, lo viejo y lo conocido, y vayas a por lo nuevo que Dios tiene para ti. Amén. ¿Sabéis? Muchas veces los límites están aquí, en nuestra mente. La Biblia dice en Mateo 17:20 que si tenemos fe como un grano de mostaza, para nosotros nada nos será imposible. Pero ¿sabes lo que pasa? Aunque nosotros tengamos grandes promesas del Señor, no nos servirán de mucho si nuestra vida, si nuestra mente está encasillada en conceptos limitados y preconcebidos. Tú ya tienes un concepto de cómo se tienen que hacer las cosas. Tú ya tienes preconcebido que esto tiene que ser así, así y así. Y no sales de ahí. Porque en mi iglesia se hacía así. Porque siempre se hizo así. Porque es lo que a Dios le gusta. Y no es porque a Dios le guste, Dios es un Dios. Dios, cuando tú miras la Biblia, a Jesús, hoy sanaba a un ciego de una manera y al día siguiente lo sanaba de otra. Él es multiforme. Él no se estancaba en una cosa. Él no es que decía, bueno, 2 por 2, 4, así se tiene que sanar a un ciego. No, se hace. Él lo hacía diferente. ¿Por qué si Jesús era alguien que innovaba cada día? ¿Por qué nosotros tenemos que estancarnos? ¿Por qué para nosotros tiene que ser así, de esta manera, porque siempre se hizo así?
Busca. Busca la presencia de Dios. Búscale a Él. Dile, Señor, ¿qué tienes nuevo para mí hoy? ¿Qué hay? Como dijo aquel, ¿qué hay de nuevo, viejo? Busca. Dile, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Hay algo nuevo para mí? Dime, Señor, ¿qué cosas maravillosas has preparado para mí? Porque Dios dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada mañana, cada mañana, cada mañana. La misericordia de ayer ya no te vale. Hay una misericordia nueva hoy. Y la de hoy no te valdrá mañana. Porque mañana Dios tiene una nueva misericordia para ti. Hay algo nuevo para ti y para mí. Cada día. Cada día. ¿Por qué entonces tenemos que vivir o quedarnos encasillados en los límites que conocíamos y en las cosas preconcebidas? Porque siempre se hizo así. Aleluya. No, sal de ahí. Sal, sacúdete esos pensamientos. Sacúdete lo viejo. No al viejo, lo viejo. Sacúdete. Alguien lo pilló ya. ¿Amén? La mente es como un paracaídas. Únicamente funciona si la abrimos. La mente es como un paracaídas. Únicamente funciona si lo abres. Y la gente vive con la mente cerrada. No se abre. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Cuando habla de renovarse, es diariamente, cada día. Te tienes que renovar. Lo de ayer ya no te vale. Renuévate, chacho, renuévate. Renuévate. Hay que renovarse. Como que él dijo, renovarse o morir. Y es una verdad. Si no te renuevas, te mueres. Te quedas estancado en lo pasado, en lo conocido. Pero cuando te comienzas a renovarte, siempre vas a estar a la última. Siempre vas a estar en la última de lo que Dios tiene. No nos vamos a cerrar a las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Vamos a comenzar a recibir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni habían sido imaginadas por nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios las preparó para ti y para mí. Amén. ¡Amén! Tenemos que abandonar los pensamientos arcaicos, obsoletos. Muchas veces nos transfieren pensamientos viejos, costumbres humanas, cosas que son de nuestra etnia o de nuestros países o de nuestra familia, y vivimos con eso. Pero Jesús dijo a los fariseos que ellos imponían mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Y te digo algo, lo mismo pasa hoy con la gente religiosa, con la gente legalista, que intenta imponernos un estilo de vida encuadrado en ideas creadas por ¿quién? Por los hombres. Donde nada nuevo puede suceder. Donde viejas y equivocadas costumbres llegan a darnos un estilo de vida que nos condiciona y no nos deja crear ni expandirnos ni encarar nuevos desafíos. Tenemos que aprender a cuestionar y a
conectarnos con el destino que Dios tiene para ti y para mí. Tenemos que sacudirnos los mandatos culturales que otros nos impongan. No puedes dejar, no puedes dejar que pensamientos arcaicos, obsoletos, de gente que no avanzó nunca. Porque mira, yo a veces me pongo a pensar y digo, pero vamos a ver, vamos a ver. Hay gente que te viene a dar consejos y a decirte, no, porque mira, que no sé qué, porque yo creo que es mejor, que no sé qué. Y lo miras y dices, pero vamos a ver, lo que tú me estás diciendo a mí, ¿acaso te funcionó a ti? No, a mí no me funcionó. ¿Y entonces por qué me quieres vender a mí la moto si no arranca? ¡300 años de la misma manera! Y se le gripó la moto y todavía no se enteró. ¿Y me la quieres vender gripada la moto? ¿Te quieres ir por ahí? ¿Me quieres dejar, hombre? ¿A ti no te funcionó y quieres que a mí tampoco me funcione? Pero viene y te dice, pero es que siempre se hizo así. Aleluya. Ese no se renovó. Ese se quedó todavía. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Busca a Dios. Búscalo a Él. Y tengo una mente abierta. Mira, hay gente que Dios viene y le habla. Porque Dios es misericordioso. Y hay personas que, aun siendo religiosas, en cierto modo, ellos quieren que Dios les hable. Pero muchas veces Dios quiere hacer cosas con ellos. Y su religiosidad y sus paradigmas frenan lo que Dios tiene de nuevo para ellos. Entonces Dios viene con esos planes y ellos, al ver que es algo que se sale fuera de su cajita religiosa, dicen, te reprendo, Satanás, eso no puede venir de Dios. Y es el Señor que se lo está diciendo. Y el Señor dice, pero a este, ¿qué le pasa a este? No, eso no puede ser de Dios. Y frenan la obra que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque como Dios, ellos lo han encajonado en que tiene que ser de una manera como ellos creen, y no son capaces de abrir la mente y decir, no, mi Dios es alguien innovador, es alguien que es creador. Mi Dios es creador. Si no, mira los cielos, mira la tierra. ¿Es innovador? ¿Quién crees tú? A ver, ¿quién creéis que ha dado sabiduría a la humanidad? ¿El mono? ¿Eh? Yo no he visto ningún mono haciendo móviles, ¿eh? Yo he ido al Loro Parque y no he visto ningún mono que trabaje para Samsung ni nada de eso. Ah, ¿quién ha dado la inteligencia? El Señor. El Señor. ¿Quién ha dado la sabiduría? El Señor. Estamos en el 2019 y podemos hablar por móviles, sin cable, podemos andar en internet. Hay cada año, cada tiempo nos vamos renovando, vamos siendo más. ¿Quién creéis vosotros que ha dado esa capacidad al humano? Dios. Entonces, si Dios es alguien que da esa capacidad a los seres humanos y es innovador, ¿por qué el cristiano vive arcaico? Cuando Dios quiere que te actualices, actualiza el software. Porque si no te actualizas, te entran virus. Y hay gente que anda por ahí viruseada. Mucho virus tiene. Yo le aconsejo el mejor antivirus que hay. ¿Sabéis cuál es?
el Evangelio de Jesucristo. Amén. Pásatelo. Pásate el antivirus. La fe de conquista. Tenemos, vamos a ver. Hay muchos tipos de fe. Por ejemplo, está la fe para salvación, ¿verdad? ¿Qué es la fe que nosotros usamos cuando hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador? Amén. Fe para confiar en Dios, para recibir provisión, para sanidad. Pero hay una fe que es una fe de avance. Hay una fe que es de conquista. Una fe que no tiene límites, que solo ve posibilidades y expansión. Y esa es la fe de Josué y de Caleb, que con la promesa de Dios ellos avanzaban por más. Su mirada siempre estaba puesta en el próximo paso. Tienes que tener esa fe de conquista. Tenemos que ser conquistadores. Gente de conquista, gente que se levanta, gente que va por más, gente que no se conforma, gente que va un paso más, siempre un paso más. ¿Cómo? No puedo, sí puedo, un paso más, un paso más. Vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. Y poco a poco vas a ir conquistando tus imposibles. Conquistando tus imposibles. Hubo una hambruna terrible en Israel. Terrible, terrible. Y se estaban muriendo de hambre en la ciudad a tal punto que se comían hasta los niños. Impresionante. Y habían cuatro leprosos que estaban por fuera de la ciudadela, por fuera de Jerusalén. Jerusalén tiene unos muros que rodean toda la ciudad. Y estos estaban por fuera. Y dijeron, aquí estamos por fuera muriéndonos de hambre. Y allá están los madianitas. ¿Qué hacemos? Si nos quedamos aquí, no vamos a morir de hambre. Si vamos donde esta gente, a lo mejor nos matan o a lo mejor nos dan de comer. Y dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos hacia allí. Y dice la Biblia que mientras los leprosos iban, los del campamento enemigo que estaban allí, los sirios, perdón, creo que eran los sirios, que estaban allí, dice que escuchaban como un ejército que venía, y ellos se murieron de miedo, y salieron huyendo. A cada paso de fe que los leprosos daban, el Señor hacía que en el campamento enemigo se escuchase como un estruendo de masas, de un ejército de caballos y carros. Los leprosos no se estaban enterando. Los leprosos iban hacia allí con la fe de poder comer. Cuando llegaron, ¿qué sucedió? Se lo encontraron todo vacío. Imagínate aquellos cuatro. ¿Y esto qué? Estamos aquí solos. Dice que comieron, dice la Biblia, que comieron hasta reventar. Yo me los puedo, y es que yo me hago la película cuando leo la Biblia. Sí, yo tengo mucha imaginación. Entonces, yo estoy leyendo y me lo estoy viendo. Con la barriga así por fuera, tirados. ¿Ah? O a uno que le falta un dedo, a otro que le falta no sé qué, que se le cayó. Así le dice al otro, ¿qué hacemos? ¿Vamos a llamar a estos? Y dice, espérate un poco, vamos a aprovechar. Y dice que se llevaron alhajas, cogieron no sé qué. Y ya yo creo que esa gente no sabe ni dónde meter las cosas. Primero porque no podrían cargar tanto peso, encima con la lepra, si se cargan el bolso en el hombro se le cae el brazo. ¿Te imaginas? Me lo llevas tú, es que se me cayó el brazo. Entonces ya no sabían qué hacer y dice, vamos, vamos, no está bien que nos llenemos aquí la tripa, nos pongamos hasta las cejas de todo, vamos a avisar a aquella gente. Y fueron para allá los leprosos, o sea, gente que estaba, o sea, los tenían como gente pecadora, gente, oh, como que le tenían hecho un sitio solo para ellos, para que se pudrieran allí y murieran.
el valle de los leprosos. Y aquella gente, o sea, Dios usó a los leprosos para alimentar a los de la ciudad. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no importa tu condición, no importa la condición en la que estamos, importa que tú camines conforme a lo que Dios te ha dicho, que seas alguien con un espíritu de conquista, que tengas una fe de conquistador, de alguien que posee el terreno de sus enemigos, de alguien que no tira la toalla, sino de alguien que va hacia adelante, que dice: ¿sabes qué? Mi Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Lo que nosotros creemos, eso es lo que nos guía. Si no tenemos confianza en nosotros mismos, es porque no tenemos confianza en Dios. Muchas veces hay gente que dice: no, es que yo confío en Dios, pero no. Escúchame, Jesús dijo: amarás al prójimo como a ti mismo. Tú tienes que creer que Dios está contigo. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Pero si tú no crees en ti, ¿cómo vas a creer que Dios está contigo? No sé si me entienden. La confianza genuina en el Señor produce una seguridad en las cosas que hacemos. La fe de conquista nos habilita a creer que podemos. De hecho, todos tenemos el potencial de llegar a muchísimo más. Pero si no hacemos más, si no hacemos más para alcanzar las metas, si no hacemos nada, es porque no creemos que podemos. No creemos que podemos hacerlo. Y si tú no crees que puedes hacerlo sabiendo que Dios está contigo, entonces es que no confías en Dios. Porque eso es lo que va a hacer que te quedes estancado, que digas: no, yo no puedo, el Señor sabe, Él me lo traerá. No es así. Lo siento mucho, pero así no funciona. Así no funciona. Funciona, ¿sabes cómo? Accionándote, creyendo. Jesús le dijo a 10 leprosos. 10 leprosos le dijeron a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. De lejos se lo dijeron. Y Jesús le respondió, de lejos le dijo: id y presentaos al sacerdote. No le dijo: sois sanos de la lepra. No le dijo: bueno, que la lepra se sane ahora y ir al sacerdote. No, le dijo esta palabra: id y presentaos al sacerdote. Dentro de ese contexto estaba que únicamente se podían presentar al sacerdote si estaban limpios de la lepra. Entonces, los leprosos fueron, y mientras fueron, fueron sanados. O sea, mientras iban hacia el templo para presentarse al sacerdote, iban siendo sanados. Pero hay gente que no, hay gente que dice: sáname, Señor. Ah, Dios puede hacerlo, Dios si quiere, Él lo puede hacer aquí, no hace falta que yo vaya hasta el sacerdote. No, tienes que ir, tienes que caminar, tienes que comenzar. Vete, así como creíste, así te sea hecho. Nunca he hallado tanta fe en Israel. Le dijo el romano: con una palabra tuya, di una palabra y mi siervo será sanado, porque soy hombre de autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Y si yo le digo a uno, ve, él va. Y si le digo a otro, vete, él va. Di una sola palabra y yo sé. Y Jesús se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió Jesús? Por la fe que tenía aquel. Porque no tenía paradigmas en su mente.
Nosotros fuimos creados para llegar a más de lo que podemos imaginar. Solo necesitamos creer que en Cristo tenemos esa capacidad. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Todos los sueños que Dios puso en tu corazón, los puedes lograr. ¿Por qué? Porque aunque seamos débiles y limitados, con Cristo todo lo podemos lograr. Con Cristo todo lo podemos lograr. Suba la alabanza. Así que hoy tienes que venir aquí al altar con una mentalidad diferente, diciéndole a Dios: Señor, yo quiero salir de lo arcaico, lo conocido. Yo quiero salir de lo encuadrado en lo que he venido, en lo que he venido viviendo. Yo quiero, Señor, tener una fe de conquista. Quiero tener una fe audaz. Quiero, Señor, ser alguien que conquiste, alguien que avance. Amén. Así que todo aquel que quiera salir de lo estancado, de lo viejo y de lo conocido, pasa aquí delante, rápidamente, rápidamente. Y quiero que comiences aquí delante, comiences a visualizar lo que Dios te dijo. Comiences a visualizar lo que Dios te habló, lo que Dios te dijo, y comiences a verte ahí. Comiences a verte en ese lugar, ahí donde Dios te dijo. Comienza a visualizarte, a verte. Porque a partir de hoy vas a comenzar a caminar como Dios, a lo que Dios te llamó, a lo que Dios te mostró. Hoy los límites en tu mente van a caer. Y vas a comenzar a abandonar esos pensamientos arcaicos y obsoletos. Y vas a pedirle a Dios que te dé una fe de conquista. Di conmigo: fe de conquista. Fe de conquista. Y vas a comenzar a creer en lo que Dios te habló. Porque eso, en lo que tú vas a creer, eso es lo que te va a guiar hacia lo que Dios tiene para ti. Amén. Levanta tus manos ahí.